Mientras tanto, una joven mujer denunció ante la policía haber sido secuestrada en las inmediaciones del hospital regional, trasladada a algunos domicilios donde señaló habría sido violada y luego abandonada en las inmediaciones del barrio Abel Amaya. Ya se recepciona en Comisaría de la Mujer, se hace presente en Comisaría de la Mujer una ciudadana manifestando haber sido víctima de un hecho de un delito sexual. Inmediatamente Comisaría de la Mujer se pone a labrar las actuaciones respectivas. Conforme los dichos de la víctima, habría sido abordado el día sábado, alrededor de las 22 horas, en lo que es en las inmediaciones del hospital. Después habría sido llevada a algunos domicilios y posteriormente fue abandonada en el barrio Abel Amaya. ¿Se trata de una joven mayor de edad? Sí, la ciudadana tiene 24 años de edad. Mayores detalles en cuanto a la identidad y a detalles de o pormenores del hecho no puedo brindar, pues es un delito donde hay que tener mucho cuidado y quién será la fiscal quien aporte mayores detalles al respecto. ¿La mujer pudo aportar datos de las personas que la habrían secuestrado y también abusado de ella? Hay algunos datos que se están trabajando, hay algunos datos que ha brindado y en base a eso se está trabajando para dar con la autoridad y los presuntos autores del hecho. ¿La habrían drogado a la mujer o dado algún tipo de bebida que haya hecho que se produzca, digamos, este hecho? Se habla o habría mencionado de haber ingerido o que habría tomado algún tipo de bebida, pero todas estas cuestiones, todos estos detalles y pormenores respecto a la investigación van a ser después dados o confirmados por la fiscal que interviene en el hecho. Además, bueno, hay que remarcar que el hospital es un lugar bastante concurrido, ¿no? ¿Hay testigos que hayan podido presenciar el hecho? ¿Se están viendo cámaras? Sí, se ha hecho un relevamiento completo, incluso se ha solicitado a la Brigada de Investigaciones un relevamiento del lugar en cuanto a cámaras o posibles testigos que puedan aportar datos y que ayuden en el esclarecimiento del hecho.